Ajá, chicos. Good night. ¿Cómo están? Good night, guys. Hello, Jocelyn. Hello, Cristina. How are you? Hello, teacher. ¿Cómo les va? Hoy no quería ver, ¿verdad? Por las cámaras, ¿verdad? No. No, no. Yes, exactly. I want to see your face. Very good. Ah, lo que pasa es que ya tiene un planchado. That's the reason why, right? No, la teacher se bañó hoy. Oh, yeah. Just kidding. Bueno, sí, no, no. I'm just... Ah, vaya. I took a shower. I took a shower. No, sí. Es que mucho calor para mí. Para mí es mucho calor. Miren, went to the barber shop. My goodness. Voy a creerle. Voy a creerle, teacher. Sí, yo sí me bañé. Para mí no es Saturday, para mí es Friday. Just kidding. All righty, very good. Hey, it's Friday, guys. It's viernes. Woohoo! That's great, right? Sí. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Bien? ¿O mal? ¿Cómo les ha ido hoy en la semana? ¿Les ha ido bien? Yes. Yes. Fine. Fine. Fine, teacher. All right. ¿Y quién ha hecho? Excellent. Excellent. All right. Yes. Okay. What you have done? ¿Qué han hecho? ¿Estudiado? Study. Work. Okay. Alguien ha estado work, dicen. Ajá. Okay. No se preocupe. Pero ahorita vamos a ayudarle. Qué bueno que están acá. Hey, guys. Repasemos algo, ¿verdad? Vamos a jugar otra vez. Vamos a jugar. Okay. Pero vamos a jugar body parts otra vez, ¿eh? Porque hay unos que todavía no se me van muy bien. Ok. Miren, ve. Ah, Carito, hoy tiene otro nuevo look. Oh, my God. ¡No! Is she wearing an earrings? No, ¿qué les pasa? It's Friday. Y que, miren, ahí andan con el pelo planchado. Ya están así rasuraditos. Carito tiene otro nuevo look. No, qué barbaridad. Miren qué linda la camisa de Dahlia. Ve, tiene a Winnie Pooh. A Winnie Pooh, right? Or no? Is it Winnie Pooh? What's that? Oh, son honguitos. ¿Honguitos? ¿Mushrooms? Okay, that's great. Mushrooms. Oh, very good. Miguel, no pagues la cámara. Hey, Charlie. Heidi, I wanna see you guys. Quiero verlos. I wanna see ya. Hello. Hola, Charlie. Hello. Muy bien. Brendita. Hey, I wanna see your smile as well. Alrighty. I wanna see Charlie, Miguel. And you see, ya ven, hasta makeup. Hasta, sí, mire qué grandes los ojos en el Brendy. That's good. Excellent. Y Jocelyn, a saber qué se me hizo. Okay. Very good, guys. Ajá. Miguelito. Sí, me acuerdas siempre de mi amigo, ¿eh? Me acuerdas mucho a él. También se llama Miguel. ¿Sabes? Mi amigo. Lo conocí cuando tenía 16 años yo, imagínate. Ah, bien. Y quédate, Carito, y quédate. Yeah. Y hoy yo tengo 30 y fichas y él tiene 40 y tantos, right? Porque él es mayor que yo, como 42 creo que tiene ya. Sí, pero no tan mayor, ¿eh? O sea, está jovenazo todavía, está jovenazo. All right, ya casado con dos chiquillos y todo. Pero, ¿cómo te podría decir? Cuando lo conocí, íbamos en el microbús. En el microbús yo estudiaba en creo que en el Fátima, y él estudiaba en el Santa Cecilia. Entonces, él tenía, estudiaba, creo que, ¿cómo es que se llama eso? Ah, bachillerato que químico biológico, creo que antes habían especialidades, right? Físico, matemático, químico biológico, etcétera. Porque él es médico hoy. Ajá, sí, exacto. Y él se iba a graduar de 18 años, right? Pero él tenía 7 nombres y 2 apellidos. Y de verdad que los tenía. Y yo, mentiroso. Ya vas a ver. Y me enseñó la partida. Y yo creo que cuando el papá lo fue a sentar, creo que quería quedar bien con medio mundo. Porque, no, en serio. Porque tenía 7 nombres y 2 apellidos. And I saw it. Yo, what? Y en la época de la cédula, right? Entonces,
él se tuvo que hacer un juicio de identidad para, pues sí, para sacar la cédula y también pues para sacar su diploma, porque si no iban a ir solo las iniciales, ¿verdad? Porque no hay un espacio larguísimo. Sí, entonces su segundo nombre es Miguel, así que quedó como, él se llama fulanito, 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 y después dice, conocido como, y el primer nombre, y el segundo apellido es Miguel, y de ahí sus apellidos, entonces, perdón, el segundo nombre es Miguel y sus apellidos. Entonces Miguel me recuerda mucho a él también, porque también físicamente en his face, facial, oh, se parece bastante. Ya que está ahora él hicieron la canción de Ludovico Bellarsemio, pero no son tan radicales como ese, que, pero sí se parece, pero sí se parece, Miguel se parece físicamente y también que tiene el segundo nombre de mi amigo. Imagínate, mi amigo desde los 16 años, es un amigo de mucho tiempo. Yes. Sí, bastante. Tengo un amigo que es de toda mi vida. Desde primer grado lo conozco también. Y wow, todavía somos buenos amigos, ¿sabes? Sé que tengo 30 y fichas de conocerlo. No les digo, me da 30 y fichas. That's it. Yeah. That's it, Rogeri. Okay, guys. Very good. Vamos a hacer un recap de eso. A ver. What am I touching? ¿Qué estoy tocándome? Forehead. Very good. What about this? Hair. Hair. What about this? Nose. What about this? Eyebrow. What about this? Eyelashes. What about this? Yeah, eyelashes. What about this? Mice? Eyes. Very good. What about this? Chicks. What about this? Chin. Very good. What about this? Hunger. No le está sacando la lengua, eso lo decimos. No, no es eso. What about this? Very good. What about this? Lips. What about this? Neck. What? Neck. And this? Shoulder. And this? Back. And this? Elbow. Very good. What about this? What are these? ¿Cómo se llama eso? No, esto. ¿Cómo se llama? Finger. What about these ones? Nails. Very good. What about this? Wrist. Very good. Vamos a ver. ¿Cómo se dice rodilla? How do you say rodilla in English? Very good. How do you say pierna? Leg. No, neck es esto. Leg. Oh, acuérdense, neck, mira, que se cuida con una K al final, neck. Y pierna es leg. Leg. Very good, leg. Excellent. Exactly. ¿Cómo se dice tobillo? Eso se les cuesta a ustedes, right? Tobillo, ¿cómo se dice? No me van a decir tío. Tobillo, ¿cómo se dice tobillo? Ankle. Very good, ankle. ¿Y cómo se dice pantorrilla? Ankle. Very good. Ahora bien. Ankle. Very good. Excellent.
¿Y deditos de los pies? Toes. Toes. Oye, ¿quién tiene una ranchera ahorita? Toes. 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 Very good. Very good, guys. Excellent. Ajá. ¿Quién tiene ranchera ahorita? Jocelyn. Jocelyn? No, Jocelyn is mute. No puede ser Jocelyn. Pero qué bien la ranchera, ¿eh? Me llega. Muy bien. Chicos. Sorry, sorry. Sorry, sorry. ¿Quién fue? Ajá. Muy bien, chicos. Hoy, ¿se recuerdan que antes de ver el tema principal de hoy, quisiera darle una como un recap, ¿sí? Al midterm que van a hacer. Tienen que hacer el midterm esta semana, ¿sí? A más tardar el Sunday, por favor, porque tienen que terminarlo. Pero ¿se acuerdan que hoy vamos a ver como un recap para que si tienen algunas dudas del midterm que está en la sección 3, pues saquemos de dudas hoy, ¿les parece? ¿Les parece si lo vemos? ¿Sí? Ok. Yes. Bye. Yes, sí. El vecino. ¿Cuál vecino? Ni qué 8 cuartos, ¿eh? Ok, vaya, chiquillos. No quiero ni una bulla porque quiero explicarles bien esto y para que entiendan y después no me van a estar me escribiendo en WhatsApp. Teacher, mire tal cosa y tal cosa. No, nada, yo ya lo expliqué. Vaya, muy bien. Ok, chicos, estamos en el listening part. En el listening part, aquí van a estar usted un listening, ¿verdad? Y ustedes van a tener 3 preguntas y cada pregunta tiene 3 opciones. A ver, ¿qué tanta bulla hay ahí? Please. Gracias. Muy bien. Entonces, pay attention, guys. ¿Qué les parece si hasta el listening part lo hacemos juntos? ¿Les parece? Pero les voy a poner el listening. Sí, sí. Así que, por favor, no quiero ni un noise. ¿Sí? Silencio. Silencio en la corte, dicen. Muy bien, porque necesito que ustedes escuchen. Por favor, díganme si escuchan, ¿ok? I will play the audio, pero quiero ver si ustedes escuchan. One. ¿Lo escuchan? Yes or no? Yes. Ok, bye. No, yes, escuchémoslo yes. Todo y después lo resolvemos juntos, ¿les parece? Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, yes. It's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes, he's going to go to high school next year. 2. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. 3. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay, guys. Vaya. Hola, ya lo vimos una vez, okay? Entonces, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yeah? ¿Sí? ¿Pueden? Yes. Okay. Sí. Okay, yes. Who can help me read the first sentence? Carito, ¿me puedes leer solo la sentence sin respuesta todavía? Mark is going to be. Okay, Mark is going to be. Going to be. Ajá. Mark va a ser o va a tener o va a llegar a ser un chico de 13 years old, guys. 30 years old o 33 years old. ¿Cuál es la respuesta correcta? 13 years old. First one, second or third one? Primera, segunda, one. Tercera. Yes. One. First. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Does everybody agree? First one, yeah. Yes. Yeah? Okay. Démosle pues. Vamos a la segunda. Quiero ver, Patty no, aquí no se llama Patty. Charlie. Sí, aquí estoy. Aquí yes, estoy. Mr. Charlie, where's Snoopy te iba a decir, no. Charlie, ¿me pueden leer solo la sentence sin la respuesta? Solo léela. ¿Quieres que te ayude?
Repite después de mí, Charlie. They are going to have a party on. Repítelo. They are going to have. ¿Qué le pasó a Charlie? Algo le pasó al internet, Charlie. Charlie, ¿estás con nosotros? Sí, sí, aquí estoy. Vaya, entonces quiero que me... They're going to have a party on. Muy bien. Ok, entonces chicos, ¿cuándo le van a hacer la party a Mark? ¿Friday, Saturday o Sunday? Sunday. Saturday. ¿Se acuerdan que el Saturday casi nadie puede llegar? Perdón, el Sunday. El Friday es el cumpleaños del muchacho. Pero para que todo el mundo llegue, ¿qué día va a ser? Saturday. Saturday, very good. Number three, William. Can you please be so kind to read for me the sentence? They are going to the party. At the party. Ajá, muy bien. Guys, ¿qué van a hacer en la party? Are you going to dance, sing songs, or watch television? Sing songs. ¿Por qué sing songs? Karaoke. Very good. Karaoke. Vaya, vamos a ver si le atinaron o todo. Démosle submit. ¡Woohoo! ¡Bravo, chicos! Nada de copiar, Cristi. Ay, la cree. Miren, lo estamos haciendo juntos. Ajá. No, pero yo no le voy a dar todas las respuestas, vea. No, aquí lo hicimos juntillo, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí qué onda. Vamos a ver en esta, en la B. En la B, chicos, es casi similar, pero la diferencia es que, ¿se acuerdan que aquí vamos a ver? Miren esto. ¿Se recuerdan que vimos el be going to? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Pero ¿se acuerdan que el be going to lo vimos de dos maneras? Con el WH question y con el, miren, el verb to be. Ajá, cuando dice, mira, are we going to work this weekend? ¿Qué clase de question es esa? Yes or no questions. Yes, no questions. Por lo tanto, si es una yes, no question, guys, ¿mi respuesta inmediata va a ser corta o va a ser larga? Corta. Entonces yo te digo, are we going to work this weekend? Puede ser, yes, we are, or no, we aren't. ¿Sí? ¿Te recuerdas? Después de ese punto, ¿verdad? Después de eso, me puedes empezar a decir lo demás. Pero la respuesta directa es, yes, we are, or no, we aren't. ¿Por qué? Mira, porque ¿cuál es el sujeto aquí? We are. ¿Cuál es el verbo? El auxiliar. Are. Porque el verbo principal es work, ¿verdad? Muy bien. Entonces, work. ¿Cuál de estas sería la respuesta? Yes, I'm going to go swimming. No, it's not. I'm going to be cloudy. No, we're not. We're going to relax. Yes, they are. No, yes, she is. Or no, they aren't. ¿Cuál de todas creen que es? Miren, no, sí. We are not. ¿Cuál? Sí, A, B, sí. C, D, or E, O, F. Sí. 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 Vaya. ¿Estamos de acuerdo todos? Yes. Yes. Ok, cool. Yes. Vaya, vamos al second one. Dalia, ¿me puedes leer la número dos, por favor? Can you read it for me? Are they going to cook dinner? Ajá. ¿Qué te está preguntando? Están ellos cocinando. Si ellos van a cocinar. Que si ellos van a cocinar. Que si van a cocinar la cena. Right? Volvemos al ejemplo. Miren, ¿cuál es el sujeto aquí? Hey. ¿Cuál es el verbo to be? Are. Y el principal es cook. Cook. Muy bien. Entonces, acuérdense, respuesta directa a la pregunta y después si usted quiere añade más cosas. Entonces sería, yes, I am. No, it's not. No, we're not. Yes, they are. Yes, he is. Or no, they aren't. Letter D. Yes, they are. Letter D. Yes, they are. They're going to make pasta. Vaya, vamos a ver. ¿Están de acuerdo todos? Yes. Yeah. Vaya, démosle la tres. ¿Quién me lee? Heidi, léeme la número tres, porfa. Can you please read it for me? Okay. Are you going to exercise this evening? Ajá. ¿Qué te está preguntando ahí? Que si vamos a hacer ejercicios al atardecer o en la noche. O en la noche, ok. Are you, ¿verdad? Te está preguntando a ti. Vaya, exacto. ¿Cuál sería? Yes, I am. I'm going to go swimming. No, it's not. No, we are not. Yes, they are. Yes, he is. Or no, they aren't. ¿Cuál de todas es la respuesta? A. ¿Por qué A? Porque lleva primero el yes. Ajá, luego está el sujeto. Ajá. ¿Y cuál es el sujeto? Si aquí en la pregunta es you y la A es I.
porque me está preguntando a mí. Ajá, muy bien, eso es lo que quería saber. Muy bien, bárbaros. Ok, démosle el número 4. Brendita, ¿te parece si lees el número 4? Sí. La pregunta, nada más, Ajá. Is Bill going to do anything after work? Ah, no, 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 léemelo otra vez porque no me estás preguntando. Dale, otra vez. Ahorita. Is Bill going to do anything after work? Eso, muy bien. Y qué buena entonación. Acuérdate que la just no question, la intonation, guys, goes up. Van para arriba, ¿sí? Para arriba. Ajá, muy bien, excelente. ¿Qué te está preguntando? Según lo que me acabas de decir, ¿qué te está preguntando? Que si Bill va a hacer algo. Ajá. Después del trabajo. Exacto, muy bien. Entonces, si va a hacer algo, yes, I am, ¿sería esta la respuesta? Yes, no. No, porque él es viendo de Bill, ¿verdad? Y Bill es he. Y este es I, no concuerda. Little I. Letter B, no, it's not. No. Tampoco. Letter C, no, we're not. No. Letter D, no. No. Letter E, yes. 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 Why? His. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a las 5. ¿Qué me lee? Isaac. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Ajá. Muy bien. ¿Qué me está preguntando aquí, Isaac? Pam y Andrew van a ir a... ¿Van a tener algún picnic este fin de semana? Exacto, muy bien. Entonces mira, Pam y André. Aquí, chicos, no estoy usando pronombres. Aquí estoy usando el nombre de la persona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque aquí en la respuesta no voy a usar nombres, sino que voy a usar pronombres. Sería, yes, I am. No, it's not. No, we're not. Yes, they are. They're going to make pasta. No, they aren't. ¿Cuál es? No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. They are going to have a party. A party. Muy bien. Very good. Y el último. Quiero ver quién me puede leer. Christy, ¿me lees el 6? Is it going to rain tomorrow? Is it going to rain tomorrow? Miren, ¿se acuerdan que les decía yo que el going to se ocupa para hacer predicciones de tiempo? Yes. Ok, mire, is it going to rain tomorrow? ¿Va a llover mañana? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Acuérdense, guys, que there aquí, rain es he, she, or it. It. It, it. Miren, exacto. Por lo tanto, tienen que buscar letter aquí. Letter B. No, is it? It's cloudy, guys, es que tiene mucha nube, neblinado, ¿ya? Nublado, perdón, nublado. Nublado. Nublado, porque neblinado se dice de otra manera. Muy bien, vaya, vamos a ver, chicos. ¿Les parece si chequeamos a ver qué tal nos fue? ¿Ya? Yes. Yes. Son excelentes, chamacos. Y lo quito porque Cristi va a copiar. No, a ver. Cristi, a pizza. Nada, nada. No. Muy bien. Vaya, chiquillos. Number, letter D. Complete the conversations. Miren. Aquí letter tenemos. C. Espérense, no. Hombre. Ah, no. Ah, sí, falta el letter C, ¿verdad? Perdón, disculpen. Ay, William, gracias. Muy bien. Vaya, chiquillos. Aquí. You're welcome. Es otra cosa. Acá, acuérdense que acabamos de ver el be going to con el verb to be. Y hoy vamos a ver el be going to con WH. Questions. Muy bien. Double question. Entonces lo que usted tiene que hacer, si usted se fija, ya tiene la respuesta, ¿sí? Ya tiene la respuesta. Mire, el B, aquí sabe. Entonces, mi recomendación es que usted lea la respuesta para ver qué le está, cuál es la respuesta que le dan. Partiendo de eso, usted selecciona la posible pregunta, la correcta pregunta que debería estar en la A. Todas las A tiene que seleccionar. Mire, todas las A son preguntas.
estamos haciendo WH questions. Mire, how es cómo, ¿verdad? Where decíamos que es. ¿Dónde? 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 Who. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y when? ¿Cuándo? 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 Muy bien. Entonces, mire la respuesta. Mire la respuesta. De... Hagamos solo una. Solo una vamos a hacer. No le voy a dar todas. Mire, usted dice, next summer we're going to go to Alaska. Mire, de, usted dice que el siguiente verano va a ir, van a ir a Alaska. Entonces, ¿cuál pregunta sería la correcta? Two questions. Where are you going to go next summer? Where are you going to go next summer? Ajá, where, ¿verdad? Sería esta, right? Where. Así es, teacher. Vaya. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tal esta? Alaska. Wow, dice, es una expresión. How are you going We're to going get to take a boat. Ajá. Isaac, ¿tú dijiste? How are you going to get there? Exacto, porque mira, dice que se van a ir en bote, ¿verdad? Entonces, obviamente la pregunta es cómo vas a llegar ahí. Very good, Isaac. What about the next one? I'm going to go with my family. ¿Cuál sería? Who are you going to go with? ¿Se recuerda que vimos esa pregunta también? Who are you going to go with? No me duerma, Miguel. Vaya, hoy le voy a preguntar a usted para que no se me duerma. No se me duerma. Ay, sí, ¿cómo no? Échele la culpa al audio. Ajá. Great, dice. We're going to go on June 21st. ¿Cuál sería, Miguelito? Puede señalarme con los dedos si el audio no le funciona. No se preocupe. Puede ser 1, 2, 3 o 4. You have the option. No le ayuden a Miguel, ¿eh? Mire, vamos a ir el 21 de agosto. ¿Cuál sería la pregunta? Who, quién, where? No, pero no le ayuden. Where es dónde, when es cuándo y how es cómo. ¿Cuál sería, Miguelito? Señálame con el dedo. Una, dos, tres o cuatro. ¿Cuál de todas? La tres. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Yes. Bye. No le voy a dar clic para que vean que está buena, ¿eh? Porque Cristi sigue copiando. No es cierto. Vaya, esta va a ser la última. Yeah, muy bien, chiquillo. Excellent. Vaya. Aquí de lo que se trata es, miren, lo que hemos estado viendo. Miren, dolor de cabeza, despidos. What's, miren, matter, miren, ¿se recuerdan? Aquí tienen que completar. Por ejemplo, aquí, miren. La conversación número uno. Miren. Dice, I a headache. ¿Cuál sería? I feel a headache. I get a headache. O I have a headache. ¿Cuál es? I have. ¿Se recuerdan que vimos? I have a headache. Past noun, feel, past adjective, ¿verdad? A headache es noun. Por lo tanto, es feel. Ajá. Y aquí... These pills, dice. Take. Drink, eat, or take? Take. Ajá, take. Porque eat es comer, drink es tomar, y take, beber. Bye. Entonces, ven, así tienen que hacer. Esto todavía, esto lo vamos a ver hoy, guys. Esto, chicos, cuando le dicen drink, eat, and take, esto se llama, esto se usa, chicos, para poder dar como consejos de salud, de qué es lo que podrías tú hacer, ¿verdad? Para sentirte mejor. Y usamos lo que es los imperativos. Pero si ustedes se fijan en el imperativo, ven que aquí no lleva sujeto antes. Solo va el verbo directo, mira. Puedes decir, toma pastillas, ¿sí? Bebe agua. Lávate los dientes. ¿Se recuerdan que la mamá sí le dice a uno? Vete a dormir. Vete a acostar. Apaga el televisor, etcétera, right? Entonces, prácticamente eso es lo que van a hacer aquí. Miren aquí. Hay preguntas. What's the matter? Who's the matter? Or why is the matter? ¿Cuál What's es? The matter? Ajá, ya no le puedo decir. Porque Cristi va a seguir copiando, mentira. Vaya. Entonces, chiquillos, aquí lo que tienen que hacer es que aquí va a haber un artículo. Ahorita no se ve, pero ustedes lo van a ver. No lo, ajá. Lo hemos quitado para que no copien, vean.
¿verdad? Y entonces, después del artículo, aquí, chiquitos, van a ver cuatro, ¿cómo le podría decir? Como problemas de salud. Mira, resfriado, tos, ¿verdad? Cough. Headache, ¿dijimos qué era? ¿Qué es headache? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Insomnia, es que no puedes dormir, ¿verdad? Entonces, aquí, chicos, miren, aquí está, mira, home remedies, ¿ve? Remedios. Entonces, para ustedes van a leer un artículo chiquito. Para cada uno hay una información diferente. Y basado en eso, ustedes tienen que seleccionar, de acuerdo a lo que leyó, cuál sería la respuesta correcta. Esto, chicos, se llama lectura comprensiva. ¿Sí? Y ese es el midterm. ¿Ven qué fácil es? Así, teacher. For you. ¡Yay! No. De hecho, para que ustedes hagan el último ejercicio antes del read, es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Les parece? Así que no me digan, a mí no me enseñó eso, porque no way. Lo vamos a ver. ¿Les parece? Yeah. Yes. Miren, Miguelito. Ay, Miguelito. Very good. Estamos bien ahorita. Ya ven que teníamos que ver el midterm para que tuvieran ustedes una idea de cómo hacer las cosas, ¿verdad? O sea que no quiero que me vayan a sacar mala nota, ¿ok? Y por favor, trátemelo de hacer esta semana. A más tardar el Sunday. Y yo voy a entrar a ver que todo el mundo lo haya hecho. ¿Ok? La teacher los puede vigilar así como... I got my eyes on you. I got my eyes on you. ¿Saben qué significa eso? ¿Se acuerdan que los Minions dice eso? ¿Sí? Te tengo en la mira, chamaco, ¿ok? I got my eyes on you. Eso se dice en inglés. I got my eyes on you. ¿Sí? ¿Sandra? ¿Sí? ¿Me entiende? Voy a estar chequeándote para que lo hayas finalizado. ¿Sí? Porque es bien importante. Por eso lo hicimos, tratamos de hacer la mayoría de los ejercicios juntos para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y así sacar de dudas. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿Alguna duda? ¿Any doubts that you might have? Heidi, Dalia, Florcita, Christy, William, Miguel, Jesse, Lizette, Brenda, Griselda, Charlie, Reggie, Jackie, Zulmita, I don't know. Isaac, easy peasy queasy. Le gusta ese tío. Isaac, dígame usted. ¿Eso no tiene fin o sí tiene? ¿De qué, hijo? Perdón, chiquillo. Al darle next, tiene fin. No entiendo tu pregunta. Aquí a la última que colocó usted, what's the matter, de lo que ve. Ajá. Después de esta sigue otra y otra, o... Sí. Así, ahí lo vas a ver tú. Vamos a llegar hasta el final. Vas a llegar hasta el final. Okay, dicha. Sí, you're welcome, sir. Muy bien. Entonces, pasemos a la materia. Excelente. Guys, hemos estado viendo en esta semana... information about health, ¿sí? Sí, empezamos a ver las partes del cuerpo, ¿sí? Vimos sickness or illness, ¿se recuerdan que podíamos hablar de dos maneras? Sickness, illness. También vimos, ayer chicos, vimos home remedies, ¿verdad? Algunos remedios caseros, ¿se recuerdan cuáles vimos? Do you remember? Yes. ¿Cuáles? Ointments, ¿qué significa? Ungüento. Very good, Heidi. ¿Qué más? Muscle cream. Muscle cream. ¿Qué significa? Crema muscular. ¿Para qué se usa? Para dolores musculares. Es very good, very good. Así dice. No, no sos codo, ¿eh? Sino que está diciendo un ejemplo, Miguel. Muy bien. ¿Qué más vimos? Syrup. ¿Para qué es la syrup? Arabe. Para la tos. Ajá. Cough. Muy bien. ¿Qué más vimos? ¿Cuatro remedios? Eye drops. Muy bien. ¿Qué significan? Gotas para ojos. Y también podría haber para la... Oído. Muy bien. Ajá. Miguelito está haciendo una mímica increíble. Very good. ¿Qué más vimos? Nasal spray. Para nariz. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Band-aids. Bandita, ¿verdad? Cuando te haces una herida. Scarf. Ajá. ¿Qué más? Cough drops. ¿Alguien dijo por ahí?
Aspirin. Aspirin, very good. Injections, algo que no me llega, pero a veces es necesario. Ointment, very good, Jackie. Mm-hmm. Alcohol, muy bien. Cotton, right? Pills, sí. Muy bien, también capsules, ¿se recuerdan? Hey, ¿y cómo se llama el lugar a donde tenemos todos los medicamentos? Medicine cabinet, si lo tenemos en, como en un compartimento, ¿verdad? En casa, a veces el botiquín de en el baño, ¿verdad? O a veces hay un mueble que es para medicinas. Pero en el caso de que sea que sí, como esas bolsitas que tú, compras, first kit. Very good, excellent, muy bien. Entonces miren, ya tenemos suficiente vocabulario, chiquillos, suficiente. Muy bien. Ahora bien, hoy vamos a aprender cómo usted puede decir cuando alguien le dice que tiene un dolor de cabeza o se siente mal, y usted cómo puede dar consejos para ver qué medicina se puede tomar. A Jackie le va a ayudar bastante porque ya sabemos que Jackie es médico, ¿vea? Hoy sí, ¿vea? Es Jackie, no es Sarita, ¿vea? ¿Soy bien? Vaya, le dije, ya voy a, vamos a terminar el ciclo, y siempre sigue confundiéndose la teacher. Qué barbaridad van a decir, pero no. Muy bien, very good. Hey, Henry, qué bien que estás en clase. Yay, very good. Tenemos a Henry y tenemos a Evelyn Zulmita. Very good. Y a Gris también. Excellent. Very good, guys. Ok, entonces, ustedes ya se acuerdan de en español que usamos los imperativos. ¿Se recuerdan los imperativos? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ok, sí. Muy bien. ¿Alguien me puede decir, can somebody tell me? Algo, mire que les estoy diciendo en inglés y en español para que vayan acostumbrándose a las frases. How or why we use, or when we use imperatives. ¿Me puede decir alguien cuándo usamos los imperativos? ¿Cuándo? ¿When? Cuando ordenamos algo. Very good. For commands, ¿verdad? Cuando ordenar algo. Por ejemplo, ¿quién es mamá? Reggie, right? Reggie, are you mommy? Yes. Yeah? Muy bien. Yes. Tú lo usas mucho, diría yo, ¿verdad? Sobre todo cuando, ¿verdad? También Miguelito, me imagino yo, cuando tienen que hablar con los chiquillos, ¿verdad? Por ejemplo, si llega la mañana, se despiertan y tenemos la cama como nido de guacalchía, ¿right? Como nido de guacalchía. Okay. ¿Qué es lo que dices tú, Reggie? ¿Qué le dices al chico? Que debe de arreglar su cama. Eso, arregla la cama, le dices tú, ¿verdad? Sí. Nada, no, mijo. No es opcional. No es, you have to do it, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Sí. Muy bien. Entonces, para eso usamos el imperativo. Tú dices, arregla la cama. Arregla la cama, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿cómo se dice eso en inglés? Make your bed. ¿Sí? No do your bed, make your bed. ¿Sí? Mira, ves que en esa frase, normalmente, chicos, las frases, ¿se acuerdan que primero va sujeto, verbo, etcétera, verdad? No, ese es normal. Pero en el caso del imperativo, no. Fíjense bien, tanto en español como en inglés, usamos verbo. ¿Por qué? De un solo el verbo para dar un comando, una orden, ¿sí? Entonces, así es en inglés. Reggie dice, arregla la cama. Y en inglés es, make your bed, ¿sí? No dices, Luisito, make your bed. No, make your bed. Si tú se fijas, de un solo utilizamos el verbo. ¿Se recuerdan, chicos, que fue uno de los ejemplos que vimos en el último ejercicio que hicimos en el midterm que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, para uno dar consejos en cuanto a qué medicamento, qué procedimiento sería lo más adecuado para que cuando alguien tiene un problema de salud, también, chicos, utilizamos los imperativos, ¿sí? Por ejemplo, el doctor le dice, mire, si usted quiere, tómese eso. No, Jackie dice, mire, descanse, ¿verdad? Tómese los medicamentos como yo se los he dicho, ¿sí? ¿Me entiende? Así va, vea. Descanse, tómese. Entonces usted dice, los doctores no te dicen, mire, usted tiene otras opciones. No, usted le dice, haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. Punto. ¿Sí? Si usted lo quiere hacer, bueno, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Pero ¿para qué fue el doctor si no se va a curar? Exacto, no reclame. Muy bien. Entonces, chicos, eso es bueno porque, por ejemplo, ¿verdad que a veces tenemos
personas conocidas, ¿verdad? Amigos o familiares que se enferman. Entonces usted dice, mira, yo te veo algo estresado. ¿Sería bueno o deberías de descansar? Deberías de tomarte un té de manzanilla, ¿verdad? Deberías de tomarte una pastilla para ese dolor de cabeza, ¿sí? ¿Ven? Imagínate. O deberías de ir al doctor, ¿verdad que sí? Entonces, para dar consejos en cuanto a la salud, es importante usar los imperativos. Entonces, chiquillos, yo quiero ahorita, vamos a poner una información bien chiva acá, pero quiero compartir con ustedes algo y a ver si ustedes pueden ver qué clase de problema de salud tiene esa persona. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Yeah. ¿O no? ¿Sí? Yes. Yeah. Sí, se mira. Vaya, muy bien. Vamos a hacer un recap para luego caer en la cuenta de lo que estamos viendo ahorita. Vaya, chicos, dígame, where do these people hurt? ¿A dónde le duele a esta persona? ¿Vean la primera picture? Teeth. Ahí tenemos. Ajá. Teeth. Muy bien. La segunda. Eye, ¿verdad? Puede ser también el head o puede ser el eye, ¿sí? La tercera. Ahí sí, el head. ¿Y la última? Elbow. Elbow, vaya. Muy bien. Quiero que tengan esa idea ahorita para lo que vamos a ver. Miren, yo creo que aquí Jackie se va a poder identificar. Miren, chicos, esta es una medio conversacioncita que hemos hecho. Conversation. Para que ustedes pues vean cómo podíamos poner en práctica. Y ya lo vamos a poner más a detalle, ya lo vamos a practicar la grammar. Pero necesito, para que ustedes vayan viendo que cómo podría ser cuando vayan al doctor. Entonces, les voy a mandar esto ahorita por el WhatsApp, ¿les parece? Se lo voy a mandar ahorita. Y vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo para que ustedes vayan soltándose más y vamos a practicar más el hablado. Ahorita, chicos, va a ser puro speaking. Puro speaking ahorita. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Yes. Vaya, muy bien. A ver, ¿quién va a ser el voluntario? Vaya, como vamos a tenemos una doctora aquí, la pobre doctora va a tener que ser de doctora siempre. Así que, Jackie, ¿estás lista? Yes. Vaya. Entonces tú, Jackie, vas a ser el Dr. John, ¿verdad? Ahí te vamos a poner John. ¿Y quién va a ser tu primer? ¿Va a ser Miss West? Okay. Quiero ver. Dalia, tú vas a ser Miss West. ¿Sí? Tú vas a ser el paciente, Dalia. Bye. Vamos a practicar ahorita. Empecemos con el primer escenario. Dale, Jackie, empieza tú. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. ¿Lo puede ver? Yes, I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Very good. Vaya. Y miren, ¿cuál es el escenario aquí? Pregunto, chicos. Muy bien, Jackie. Muy bien, Dalia. ¿Qué le pasa a esta señora? What's wrong with her? What's the matter, guys? Se siente cansada. Se siente cansada. ¿Y qué es lo que no puede hacer ella? No puede dormir. Eso. She can't sleep at night, ¿verdad? Mira, she can't sleep at night. Eso se llama, cuando alguien no puede dormir, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese problema? Insomnia. Very good. Entonces, chicos, tiene insomnia. Muy bien. Esa es la información que tiene. Ahora bien, vamos a ver, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver ya en esta conversación cómo funcionan los imperativos, lo que estábamos viendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cómo Dr. John usa los imperativos para darle consejos a esta señora. Vamos a leer esta parte. Vaya, sigamos ahorita. Jackie, tú sigues de doctora. Y Dalia, tú sigues de patient también.
Dale pues. Go ahead. Démosle. I'm going to give you some pills. Mm-hmm. Take one pill every night after dinner. Ajá. Okay. Okay. Dale pues. Dale, doctor. ¿Sigue usted todavía? And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All night, thanks. Doctor. Very good. Bravo, chicas. Excelente. Muy bien. Yes. Muy bien. Vaya, chicos. Ahora, lo que me, esta parte ya la hemos visto, ¿verdad? Porque ya hemos visto acerca de problemas de salud, etcétera, ¿verdad? Y cómo se dice cuando no te sientas bien, etcétera. Pero esta parte es la que me interesa ahorita que presten atención, this part, porque aquí es precisamente lo que vamos a ver de los imperativos. Ok, mira, ¿dónde está el imperativo acá? Mira, take one pill. Tome una pastilla todas las noches después de cenar. ¿Qué más dice ya, Jackie? Don't drink coffee, ni té, ni soda. Anything else? Dice, sí. Don't work too hard. Miren, aquí está el imperativo, ¿ves? En todas está el imperativo. Miren, tome, no tome, no trabaje tanto. Miren, ¿ve cómo lo usa? Miren, el primero es, mira, siempre va el verbo. Miren, aquí en forma positiva, ¿verdad? Y aquí en forma negativa. Negativa, pero para que sea positivo, pues, para el paciente, ¿verdad? Mira aquí, tanto el aquí las dos, cuando hemos usado el don't en negativo, ¿se recuerdan que lo hemos usado como auxiliar? Porque el verbo principal, ¿cuál era? ¿Cuál es el verbo principal aquí? Mire, drink, ¿verdad? Y aquí, work. Muy bien. ¿Ven? Entonces, así es como lo estamos usando. Vaya, vamos a ver a alguien más. ¿Les parece si practicamos entre nosotros esta, ¿cómo es que se llama? ¿Dialogue? ¿Les parece? Yes. Vaya, sí, vamos a practicarlo entonces, Chivo. Para que vean cómo se hace en la vida real y en el caso que ustedes tengan que salir del país, tengan que ir a un doctor, ya saben cómo expresarse, cómo se siente mal y ya saben lo que el doctor les va a decir. How many we are? Somos 17, ¿verdad? Porque conmigo son 18. Vaya. Chicos, ¿todo mundo tiene ya el dialogue? Everybody has a dialogue, ¿sí? Entonces quiero que todo mundo, vamos a partirnos en dos. En dos, pairs, ¿sí? En parejas. Vamos a practicar el diálogo. Uno va a ser el doctor y el otro va a ser el paciente, ¿sí? Vaya, por ejemplo, ya vamos a ver ahorita, yo los voy a poner ahorita manualmente porque quiero asignar quién va a ser qué. Quiero ver. Ah, qué cool. Vamos a ver. ¿Cuántos somos? 18, ¿verdad? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos grupos serían? 9 grupos. Gracias, muy amable. 17, 18 con usted, teacher. Ah, pues somos 17, entonces. ¿No quedará detrás? No, alguien va a quedar conmigo. Yes. Ja. Vamos a crear ahorita. Quiero ver. William, voy a ver a William ahorita. William, vas a trabajar con... A ver, ¿con quién va a trabajar don William? Con Miguel. Y Miguel va a ser él. Ah, no, no, Miguel, hoy te fregaste. Tienes que poner el audio. Vamos a ver cómo hace. Va a usar la imaginación, don't worry. Y Miguel va a ser el paciente y William va a ser el doctor. ¿Ok? Vaya. De allí quiero ver. Ahorita vamos a ver Charlie. Yo te voy a asignar con Carito. Carito sí, va a ser la doctora. Vaya. Y Charlie va a ser el paciente. Carolina Alvarado. Sí, Carito Alvarado. Ok. Vaya. Ok, Charlie. De allí, quiero ver. Brenda, tú vas a trabajar con Griselda. Brenda, tú vas a ser la doctora. No, y Gris va a ser la paciente, ¿ok? Vaya. Vaya. A ver, Dalia. Tú vas a trabajar con...
con Zulma. Dalia, tú vas a ser la doctora. Okay. Okay. Y Zulma va a ser la paciente. Vamos a ver. Okay. Heidi, tú vas a trabajar con Isaac. Isaac, tú vas a ser el doctor. Y Heidi la paciente. Ok, teacher. Okay. Vaya, démosle. Evelyn, tú vas a trabajar con Henry. Y Evelyn, tú vas a ser la doctora y Henry va a ser el paciente. Vamos a ver. Yes, teacher. Vaya. Jackie, tú vas a trabajar, tú eres la doctora. Y vas a trabajar con Reggie, Regina, ¿ok? Muy bien. Yeah. Florcita, tú vas a trabajar con Lisette, ¿sí? Florcita, tú vas a ser este, la doctora y Lisette va a ser la paciente. Yes. Y mi querida Jessalyn Canizales, se va, yes, con, se va a quedar con la teacher. Ok. Ok, guys. Vaya, entonces, démosle. Iniciemos, ¿se parece? Y, vamos a tener, quiero ver, uy, ¿qué hora? Ya vamos a terminar, no puede ser. Tomorrow. No, no, tenemos 2 minutos para practicar, démosle. Nada. Go. No hay time. Claro que hay time. Démosle. Charlie, apúrele, éntrele. Aquí estoy. Vaya, ya les mandé la invitación, por favor acepten y ya van a ir entrando. Este, ¿okay? No me sale, ahorita. Sí. Ah, vaya, ya ven, tengan paciencia. Be patient. Ajá, William, también, ¿ok? Solo falta que William se meta, ¿sí?